Hola, ¿qué tal, amigos? Desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Carlos Vives celebró con sus paisanos colombianos su trayectoria artística con un gran concierto. De su corazón profundo, el hombre que llevó la música vallenatera a nuevas fronteras volvió a nacer en un gran concierto en Valledupar. Como le gusta a tu cuerpo, Vives puso a bailar samba a todo su público. Al concierto también fueron invitados Pitbull y Juan Gabriel. Y hablando de Colombia, Sofía Vergara y la modelo rusa Irina Swan, prometida del futbolista Cristiano Ronaldo, impactaron por su belleza en la Casa Blanca. Las famosas coincidieron en la tradicional cena de corresponsales que se celebra anualmente en Washington, logrando acaparar toda la atención mediática del evento con su innegable belleza y su sofisticado estilo. La actriz y la prometida de Cristiano Ronaldo iniciaron una animada charla que fue inmortalizada con una fotografía que revela el entusiasmo de ambas al conocerse en persona. Cambiamos de tema porque Osmel Sosa sufrió un desmayo durante el programa de Nuestra Belleza Latina 2013. El zar de la belleza sufrió un desmayo en medio de la grabación frente a las concursantes y sus compañeros en el panel de jurados, Lupita John y Julián Gil, quien se encargó de sacarlo en brazos y llevarlo hasta su camerino. Según explicaron a los medios, Osmel se esforzó mucho durante los ensayos, lo que lo habría afectado ya que padece problemas del corazón. Cambiamos de tema porque Catherine Zeta-Jones ingresó por iniciativa propia a un centro de salud mental, según lo declaró su publicista. Por medio de un correo electrónico se le informó a la prensa que la actriz será tratada por su condición bipolar y recibirá atención periódica para manejar su salud. Zeta-Jones padece un desorden que es caracterizado por cambios bruscos de estado de ánimo y episodios depresivos y es tratado comúnmente con medicamentos y psicoterapia. Se confirmó que el anunciado documental que contará la vida de la fallecida cantante británica Amy Winehouse será estrenado en el Festival de Cannes. La premier se realizará entre el 15 y el 26 de mayo. El documental contará con material inédito y aún no tiene título. La cinta narrará la vida de Winehouse desde el punto de vista de un artista con un talento único en su generación que atrajo la atención de todos, escribió y cantó de corazón. Pero a quien trágicamente le destrozó la implacable presión mediática, sus relaciones problemáticas y su precario estilo de vida. El legendario comediante Jerry Lewis apareció por sorpresa en el Festival de Cine de Tribeca. Lewis asistió al prestigioso evento organizado todos los años por su amigo Robert De Niro, con quien Jerry se reunió en compañía del afamado director Martin Scorsese para celebrar los tres en Tribeca, precisamente el aniversario número 30 de la película que hicieron juntos, titulada The King of Comedy. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas.